En este video pretendemos conocer al Acheta domesticus, o mejor conocido como grillo común. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué centrarnos en el grillo común? ¿Por qué un grillo? Y la respuesta es que este animal nos ha acompañado desde hace mucho tiempo, desde cuentos infantiles, pasando por tareas estudiantiles, pasajes bíblicos, hasta en chistes mal contados. El grillo común ha estado presente. Entonces, nos concierne entender las particularidades de este animal, como su morfología única, su filogenia, reproducción e impacto que tienen las sociedades humanas. Taxonomía. Si bien la sistemática de un animal no trata de explicar los procesos evolutivos del mismo, en muchas ocasiones sí está estrechamente relacionados. Comenzaremos describiendo el reino al que pertenece como el grupo más grande que lo contiene, hasta llegar a la especie como unidad mínima de la cladística. El reino es Animalia, el filo es Artrópoda, la clase es Insecta, el orden es Ortóptera, el suborden es Escífera, la familia Grillidae, el género Acheta y la especie es Domesticus. Como sabemos bien, esta especie fue descrita por Linneo, el cual le puso el nombre por encontrarse en la mayor parte en los hogares de las personas. El Acheta domesticus se ha establecido en el sur de Europa, norte de África y en el continente asiático, pero hoy en día, gracias a su versatilidad como especie, se ha propagado a nivel mundial. Morfología. Su tegumento presenta regiones flexibles como membranas intersegmentales y entre los escleritos dorsales y ventrales que permiten la articulación del exoesqueleto. Estas membranas pleurales permiten alguna expansión y contracción de distintos tagmas, por ejemplo, generando el movimiento abdominal a la hora de la oposición en las hembras. Otras de estas membranas, llamadas pleuritos, son responsables de los complicados movimientos articulares de las alas en los insectos. Su cabeza está formada por 6 segmentos que sufrieron tagmosis: el preantenular, antenular, intercalar, mandibular, maxibular y labial. El segundo segmento lleva un par de antenas móviles, divididas en 3 artejos: el escapo, pedicelo y flagelos. En la región media de la cabeza tiene 3 ocelos u ojos simples. Su aparato bucal es simple por presentar comportamientos herbívoros. Este consta de 2 mandíbulas, que son 2 placas dentadas que trituran los tejidos vegetales, un par de maxilas que sujetan el alimento y lo pasan hacia la boca, un par de palpos del labio también sujetan la comida. Finalmente, el labro y la parte basal del labro son las estructuras que forman la cápsula bucal. En cuanto a las patas, se componen de los siguientes pomeritos: coxa, trocánter, fémur, tibia y tarsus, que generalmente se dividen en 5 artejos, y terminando en un par de uñas que se usan para su fijación. Ya que son animales saltadores, sus últimos pares de patas presentan fémures muy desarrollados. Este presenta 2 pares de alas. El primer par de alas se origina del mesotórax y se ha perdido su función de vuelo para pasar a proteger las alas posteriores. Esto gracias a que están tagmatizadas, es decir, están endurecidas. Mientras que el segundo par de alas se origina en el tercer segmento del tórax o metatórax. Estas, a diferencia de las anteriores, sí mantienen su función de vuelo, son de carácter membranoso y presentan muchas venas. El abdomen contiene los sistemas reproductor, excretor y la mayor parte del digestivo, respiratorio y circulatorio.
consta de una serie de segmentos que están desarrollados de manera más homogénea que las del tórax, pues la mayoría de ellos son simples y anulares, dado que el tergo y los estergos se fusionan parcialmente separados por una membrana. Reproducción. Muchas de las características reproductivas del Acheta domesticus le han permitido una amplia distribución y un gran éxito a nivel biológico. Como muchas otras especies de insectos, el grillo común tiene una reproducción sexual y son dioicos. Presentan fecundación interna, tienen una madurez sexual rápida y ciclos reproductivos cortos que aportan un gran número de descendientes en lapsos cortos de tiempo. El macho tiene testículos que se componen de túbulos espermáticos, que mantienen los espermatocitos mientras se maduran, para posteriormente formar paquetes de espermatozoides que se acumulan en la vesícula seminal. En cuanto a las hembras, cada uno de los dos ovarios está formado por un grupo de ovariolas donde se originan los óvulos. Estos ovarios convergen en dos oviductos que se unen para crear un oviducto común que luego portará los huevos maduros. Durante la cópula, el macho introduce el Aedeagus en la vagina de la hembra. Este Aedeagus es el órgano reproductor con el que el macho introduce un paquete que contiene el esperma llamado espermatóforo. Luego que el espermatóforo entra en el conducto reproductor de la hembra, el esperma entra en los óvulos a través de los canales llamados micropilos, y seguido esto la hembra provee vaina al cigoto. Es importante aclarar que el órgano ovopositor es una estructura prolongada en el extremo abdominal, muy fino y delgado, bastante corto en el caso de las hembras jóvenes, y en las hembras adultas alcanza una longitud de más de 1,5 cm. Este órgano es útil para diferenciar el macho de la hembra, ya que el macho carece totalmente de este. La hembra usa el ovopositor y el abdomen para insertar una vaina que contiene varios huevos. Estas vainas son depositadas en la tierra a 1 o 2 pulgadas aproximadamente bajo la superficie, aunque también pueden ser colocados en raíces de las plantas o incluso en el estiércol de otros animales. En las zonas templadas pueden pasar la mayor parte de su vida en forma de huevo durante los meses más fríos y pasar a estados activos, es decir, cuando son jóvenes y adultos, solo cuando mejoran las condiciones. Respecto a los comportamientos de cortejo y apareamiento, los ortópteros son algunos de los espectáculos más complejos y fascinantes del mundo de los insectos, que implica la producción de señales de sonido, señales visuales, táctiles y olfatorias. Centrándonos en las señales auditivas, los grillos han logrado maravillarnos por la gran complejidad de sus sonidos y estructuras para emitirlos. El sonido es originado por estridulación de dientes organizados en las bandas que se encuentran en las patas posteriores, las cuales agitan entre sí para formar el sonido. Las canciones emitidas por los grillos se utilizan en diversas situaciones. La mayoría de especies producen diferentes canciones dependiendo del contexto. Entre estas están las canciones de llamada para atraer a sus parejas, canciones de cortejo que persuadan a la hembra y finalmente cantos de baja frecuencia, presumiblemente para evitar llamar la atención de otros machos mientras ocurre la cópula. Desarrollo. Durante este desarrollo posembrionario, la mayoría de insectos cambian de forma, es decir, sufren una metamorfosis. En cuanto al Acheta domesticus, tiene una metamorfosis semimetábola, como los demás grillos. Esto quiere decir que las formas inmaduras o ninfas se asemejan al adulto, excepto que son más pequeñas y tienen alas y genitales externos sin un completo desarrollo. Luego enfrentan múltiples mudas o éctisis para llegar a su forma adulta. La muda consta en que las células epidérmicas debajo de la cutícula sintetizan una nueva cutícula. La vieja se desprende y la nueva se expande cuando aún es suave y puede plegarse.
Para lograr la expansión del cuerpo de la ninfa, es necesario que se acumule aire en el estomodedo. Esto genera una presión sobre la sangre del animal llamada hemolinfa, que llena los canales estrechos del exoesqueleto en formación, desplegando las estructuras externas. Una vez expandida, la nueva cutícula se endurece. La nueva cutícula, que es de mayor tamaño, provee el espacio necesario para que las estructuras internas se desarrollen antes de la siguiente muda. Este proceso se repetirá hasta que la ninfa llegue a estado adulto. Impacto. Conociendo que los rasgos de vida de la cheta domésticos fueron desarrollados en ambientes adversos y muy cambiantes, como lo es en el Mediterráneo europeo, en África septentrional y en las zonas de latitudes más bajas de Asia, es comprensible que su inducción a zonas tropicales permita su máxima expansión, dado que los factores climáticos como la temperatura y la disponibilidad hídrica es casi constante durante todo el año. Como consecuencia, se mantiene una vegetación constante como fuente de alimento, que permite que el grillo común presente todos los estados de desarrollo en cualquier época del año. La dispersión de este animal a nivel mundial es una consecuencia de la misma expansión humana, pues el acheta domésticos ha logrado una colonización de diferentes ambientes inaccesibles en su vida natural. Desde los orígenes de las primeras civilizaciones humanas, fue necesaria la producción masiva de alimentos. Por lo que se sabe, la agricultura favoreció tanto la disponibilidad de alimento para el hombre, así como la mantención de especies de insectos que coexistían en la estrecha relación con comunidades humanas. Según estudios, el acheta domesticus ataca principalmente a cultivos de maíz, arroz, frijol y otros cultivos en estado de plántula. Pero su impacto es mínimo si lo comparamos con otros insectos y patógenos que atacan las plantas de cultivo. Por esto, es considerado como una plaga menor, por lo que las medidas de control rara vez son necesarias y específicas para esta especie.